Miedo, pero ese miedo, ¿a qué lo llevó? Se le apareció, ¿saben para qué? Para quitarle a los demonios miedo. Es porque no tienen temor ni tienen el poder para echar fuera los demonios. Todo sin miedo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede vencer el miedo en una persona que sienta temor. Aleluya, aleluya. Si te acostaste preocupado, te vas a levantar en paz. Si te acostaste en batalla, te vas a levantar en victoria. Génesis capítulo 3, verso 8 al 9, cuando usted lo tenga diga amén. Lo vamos a estar también proyectando, si lo de media ya tienen eso listo. Génesis 3, 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, ¿qué? Que se paseaba, ¿dónde? En el huerto. ¿Que se paseaba dónde? Dice, al aire del día. Wow, ¿cómo se paseaba la palabra? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Diga conmigo: suelta el miedo. Vamos, dígalo más fuerte: suelta el miedo. Lo primero que quiero establecer aquí es qué significa el miedo. El miedo, en un término neutral, orgánico, natural, formal, lo más común, miedo tiene que ver con espanto, tiene que ver con tener como, sentir como un terror, sentir fobia, algunos lo interpretan como confusión, pánico. De manera que hay que saber interpretar el término miedo. Diga conmigo: miedo. Miedo. Vamos, diga conmigo: miedo. Miedo. ¿Por qué digo que es importante interpretar y definir lo que es el miedo? Porque hay dos tipos de miedo. De manera que hay que saber identificar qué tipo de miedo es el que llegamos a tener. ¿Por qué? Porque el miedo también se identifica como reverencia. Oiga esto, se identifica también como temor. Quiere decir que usted puede llegar a tener temor hacia Dios, pero no quiere decir que usted le tiene miedo a Dios. Lo voy a explicar nuevamente. Usted puede llegar a tener miedo hacia Dios, pero no quiere decir que usted tiene un miedo de terror, sino un miedo de temor hacia Dios, que es un temor reverente del que el apóstol Pablo habla. Cuando el apóstol habla del temor reverente, se está hablando de la prudencia, de la honra que hay que tener hacia Dios, hablando del temor. Entonces hay dos tipos de temores, y está el miedo hacia las cosas, hacia los demonios, el miedo a intentarlo, el miedo que tiene que ver con el pánico, con el terror, que tiene que ver con el espanto, con la confusión, con la duda. Y hay otro tipo de miedo que se interpreta como temor y reverencia hacia Dios. Yo quiero que usted busque conmigo Lucas capítulo 7 verso 16. Si media me tiene eso listo, quiero que usted preste mucha atención porque voy a tomar mi tiempo para definir esta palabra. Diga conmigo: suelta el miedo. Diga conmigo: suelta el miedo. Lucas capítulo 7 verso 16. Si lo tienen, por favor, lo pueden proyectar en la pantalla. Lucas 7, 16. Lo voy a buscar yo aquí también. Muy bien. Oiga cómo dice. Y todos tuvieron ¿qué? Miedo. Miedo. Oigan esto. Todos tuvieron ¿qué? Miedo. Miedo. Pero ese miedo, ¿a qué lo llevó?
a glorificar a Dios. Entonces me está diciendo a mí que este miedo no es un miedo de terror, es un miedo de reverencia, es un miedo que tiene que ver con un temor interno, que tú reconoces quién es Dios y tú mismo revela que ese Dios al cual se te apareció, tú estás al frente de él o hay una manifestación de la gloria de Dios, tú rindes temor, tú rindes autoridad, tú rindes lo que tú eres. Es decir, que cuando tú glorificas a Dios, tú estás diciéndole a Dios: yo no soy mayor que tú, tú eres mayor que yo. Entonces es un temor, es un miedo que tiene que ver con: wow, Él es Dios, Él es todopoderoso. No un miedo como me va a destruir si no le adoro. No es un miedo como que tú tienes que adorarle porque Él te vaya a destruir o porque tú no vayas a ver una manifestación. No, es un miedo, un temor de reconocer quién es Él. Póngame el verso otra vez, por favor. Y dice: diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. En otras palabras, cuando vieron a Jesús hablar, cuando vieron a Jesús expresarse, entendieron que Él merecía un respeto, merecía una honra, merecía que glorificaran a Dios, porque nadie podía hacer estas señales a menos que Dios esté con Él. Entonces, cuando usted le adora, usted no le adora por miedo, usted le adora por temor, reconociendo que Él es Dios y que Él es todopoderoso. Mateo 1:20, permítame explicarle. ¿Cuánto tienen hambre de Dios? Mateo 1:20, oiga lo que dice. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué José en el sueño siente temor? Porque él sabe que quien se le apareció no es un humano, no es un mortal, no es una persona natural. Mire qué cosa tan poderosa. Aún en el sueño él reconoció quién se le apareció. Quiere decir que no había necesidad de aparecérsele físicamente para él saber quién en él era. Quiere decir que si en el sueño él reconoció, quiere decir que él tenía conocimiento en vida que era una manifestación angelical. Para que usted pueda tener ese temor aún en sueño, porque recuérdese que en sueño es como estar en un mundo espiritual. Es como estar en el mundo espiritual. ¿Cómo es eso que tú estás acostado durmiendo, estás inactivo en el mundo físico, pero en el mundo espiritu, tu alma está en un movimiento alterado? Entonces, para que él sintiera ese temor en sueño es porque reconoció que quien se le apareció venía de parte de Dios. Ahora, ¿por qué él entra en temor? Porque él está bajo una confusión. ¿Cómo es eso que mi mujer está embarazada y yo no he tenido intimidad con ella? Él siente un temor. Ahora, ¿de dónde viene ese miedo? Escuche bien, ¿de dónde viene ese miedo? Ese miedo viene de que la gente vaya a pensar, o él mismo pensar, que ella tiene otro marido. Tenía temor, tenía miedo de allegarse a ella por vergüenza. Hay mucha gente que tienen cierto tipo de temor y miedo para poder avanzar en algo, porque piensan que algo está sucediendo. Entonces el ángel, al aparecerse, se le apareció, ¿saben para qué? Para quitarle el miedo, para quitarle el temor. Por eso el ángel le dice: no tenga miedo en allegarte a tu mujer, porque ella ha de concebir por el Espíritu Santo a Jesús. Al él recibir esta palabra, ¿qué usted cree que sucedió con José? Al despertarse, se despertó sin miedo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede vencer el miedo en una persona que sienta temor. Aleluya.
Hay alguien que va a entender que si te acostaste con miedo, te vas a despertar sin miedo. Aleluya. Si te acostaste preocupado, te vas a levantar en paz. Si te acostaste en batalla, te vas a levantar en victoria. Si te acostaste con alguna lucha o algo que no podías lograr, al despertarte, la visitación que te va a aparecer en tu sueño te va a confirmar que la noticia que viene de arriba es más poderosa que toda confusión. Dicen amén. Toca a dos personas y dile: prepárate para soñarte con tu victoria. Dígale. Diga conmigo: suelta el miedo. Mire otro ejemplo que me impacta. Lucas 2:9 dice: y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran qué. El temor que ellos tienen aquí no solamente es un temor de saber que tienen un ángel frente a ellos, sino un temor que pensaban que el ángel lo iba a matar. ¿Dónde sucedió este encuentro? Esos soldados habían sido asignados para cuidar, para proteger la tumba donde Jesús se encontraba. Entonces, cuando el ángel se aparece con esa luz tan fuerte, ¿sabe lo que revela la Biblia? Que se hicieron el muerto. Como diciendo: hasta el muerto para que no te maten. Dile al que está a tu lado: hasta el muerto para que no te maten. Se hicieron los muertos. De hecho, sucedió literalmente en una escuela que una niña, para sobrevivir, agarró sangre del que estaba en el piso, se la puso en la cara y se hizo la muerta. Y el agresor, tratando de disparar, al verla a ella, la dejó viva. Entonces estos soldados se hacen los muertos, reconociendo que quien estaba al frente de ellos tenía autoridad y poder hasta para destruirlo, para matarlo. Tuvieron un temor hacia el poder de quien se les reveló, como diciendo: hasta el muerto para que no te maten. Mire este verso bíblico que habla del temor. Santiago 2:19. Búsquelo por favor. Santiago 2:19. Deme tiempo para desarrollar este rema aquí. Oiga lo que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oiga esto, también los demonios que creen. ¿Qué nivel de fe se refiere a creer? Se refiere a que los reconocen, se refiere a que saben quién es su Dios. Porque recuerde que los demonios eran ángeles, conocen su creador. Entonces, al creer y temblar, tiene que ver con un temor reverente, con un miedo hacia Dios, sabiendo que hay alguien más poderoso que ellos. ¿Sabe lo que Dios me reveló? Dios me dijo y me ministró y me dijo: hijo, cuando una persona le tiene miedo a los demonios, es porque no tiene autoridad sobre los demonios. Voy a repetir esto: cuando hay gente que le tiene miedo a los demonios, es porque no tiene temor ni tienen el poder para echar fuera los demonios. Así que usted, como hijo de Dios, no tiene de qué temerle a los demonios. No importa qué tipo de demonio sea, no importa qué tipo de malicia sea, no importa qué brujería sea, el que tiene a Dios no le tiene miedo a nada ni nadie. Toca a dos personas y dile: ¿cuál es el miedo? Dígale: ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Pastor, que hay un demonio que me está haciendo la guerra. Pastor, que un brujo me tiró una brujería. Aquí han tirado muchas. Dile al que está a tu lado: la tiran en vano. Dígale: la tiran en vano.
Vamos, dígaselo en serio, dígale, la tiran en vano. Es más, cualquier brujería que nos tiren es un abono. En vez de descrecer, vamos a crecer. En vez de echar para atrás, vamos para adelante. En vez de restar, vamos a multiplicarnos. ¿Por qué? Porque aquí no hay miedo. Ay, 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 ay. Aquí están los 300 gedeones. Es que hubieron 22 mil que tuvieron miedo y tuvieron que devolverlo. Porque la gente con miedo retrocede. Pero la gente violenta en el espíritu avanza. Le crea a Dios. Alguien, ¿dónde están los valientes aquí? Entonces, los demonios. Manténgame el verso bíblico ahí, por favor. Santiago 2:19. Escuche esto, porque esto es muy poderoso. Tú crees que Dios es uno. Eso está muy bien. Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué hacen los demonios? ¿Qué hacen los demonios? Tiemblan. ¿Frente a quién tiemblan? ¿Frente a quién tiembla? Y hay veces que se manifiesta el poder de Dios y hay gente así. El que no tiembla es porque no está sintiendo a Dios. Pero el que tiembla, el que alaba, el que glorifica, el que se sacude, el que le da libertad al Espíritu Santo, está diciendo: hay uno más poderoso que yo aquí. Hay uno más grande que yo aquí. Toca al que está a tu lado y dile: si te veo haciendo nada es porque no sientes nada. Pero si hay una reacción en ti, es que estás sintiendo la presencia de Dios. Estás sintiendo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y el que no se quiera sacudir, vamos a mandar un temblor de tierra para que se sacuda. Como pasó en mi país una vez, que vino el huracán George, que fue el huracán más fuerte que después del huracán David, y eso arrasó. Y ustedes pueden creer que esa misma noche la gente empezó a comentar: viene un tsunami, viene un temblor. Es una ignorancia grande, porque el temblor nunca avisa. Nadie sabe, todavía la tecnología no se ha desarrollado de que viene un temblor. Nadie sabe cuando viene un temblor. Esa noche estaba la gente que no quería dormir afuera. La mayoría de la gente parecía católico afuera prendiendo velas, porque como no había luz, la gente estaba paniqueada. Es más, ese día mucha gente se arrepintió, mucha gente se convirtió, mucha gente: yo creo en el Señor. Ay, imagínate, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos queda a nosotros, los hijos de Dios? Creer y temblar frente a la presencia del Eterno. Diga conmigo: deja el miedo. Pero dígaselo en serio, dígale: suelta el miedo. El miedo es peligroso. El miedo es peligroso. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3, verso 8, póngamelo por favor. Génesis 3, 8 dice: Génesis 3, 8 dice: y oyeron la voz de ¿quién? Dios, que se paseaba. No, pero esto está fuerte. ¿Qué pasó con ellos? ¿Oyeron qué? La voz. ¿Y esa voz qué? ¿Y cuando usted ha visto una voz que se pasea? Solo el profeta Ezequiel, cuando escuchó la voz de Dios, dice que vio que parecían como torrentes de muchas aguas. Porque la voz de Dios es como cuando un gigante llega a un lugar. Dice que oyeron la voz. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y por qué podía pasearse? Porque ese huerto era de él. Y donde Dios es dueño, él hace como él quiere. Y mientras esa voz se paseaba, es como que esa voz lo estaba buscando. Mire, cuando usted está conectado a la palabra de Dios, cuando usted está conectado a la promesa de Dios, cuando usted está conectado a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, cuando usted está conectado y está marcado con un propósito, la voz de Dios lo va a buscar donde quiera que usted se encuentre. ¿Qué fue lo que llevó a Elías a meterse en una cueva? Que una mujer
Jezabel dijo y lo amenazó: así como le hiciste esos profetas, así haré contigo. Dice que él sintió miedo. ¿Y dónde terminó? En una cueva. Porque el que tiene miedo termina encerrado. El que tiene miedo anda huyendo. El que tiene miedo anda que no quiere cumplir el propósito, que no quiere desarrollarse en Dios, que no quiere asumir responsabilidades. Y cuando él estaba allí, la voz de Dios llegó, porque la voz de Dios va a perseguir al que carga propósito. Ay, 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 ay. Si tú piensas que vas a escapar, estás equivocado. El que está marcado por Dios no puede escapar de Dios jamás. Te puedes ir, te puedes regresar a México y allá te busca la voz de Dios. Te puedes regresar a Guatemala y allá te busca la voz de Dios. Te puedes meter otra vez a Honduras y allá te va a ir a buscar la voz de Dios. Porque nadie se puede escapar de la voz de Dios. Es que el que está marcado con un propósito, Dios en su propia concupiscencia y dueño dice: es que tengo que cumplir lo que yo dije. Tengo que cumplir lo que yo establecí sobre ese hombre. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Elías? Tuve miedo. ¿Y qué? Mire, cuando una persona tiene miedo, ¿qué es lo primero que hace? Muchos se ponen la mano en la cabeza. Miren, hay gente que se pone la mano en el pecho. Como dice la líder de voz, Lindsay, si tiene al marido al lado, ahí está. Es como cuando la mujer ve una cucaracha o ve una serpiente, ahí va con miedo. Porque tiene miedo. Elías tuvo miedo. El que tiene miedo, como que se engorruña, como que se esconde. No actúa de la manera correcta. Elías tuvo miedo. Y se escondió. Mire lo que es capaz de hacer el miedo. Meter a un hombre de Dios, de unción, de palabra, de promesa, de fuego, de chispa, de candela, de caldero, de anafe, de volcán. Meterlo en un lugar y decidir que se quiere morir. El miedo lo llevó a tener depresión. Porque eso es lo que hace el miedo. El miedo te lleva a vivir una vida deprimida. Hasta que la voz de Dios llegó en un silbo apacible y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Esa no es la posición original que el cielo dice. El cielo dice que tú tienes que estar profetizando y destruyendo Baales, destruyendo falsos profetas, destruyendo los altares diabólicos y satánicos. Hay gente que Dios le va a decir en esta noche: si el miedo te metió en una cueva, el encuentro con Dios te va a sacar de allí. La voz de Dios te va a sacar de allí. Dice las escrituras en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque el que tiene miedo siempre busca algo que lo cubra. El que tiene miedo siempre busca a alguien que le cubra su pecado. Cuando una persona es culpable, cuando una persona habla mentira y se enfrenta a alguien que sabe la verdad, ¿sabe lo que dice? Fulano. Fulano dijo. Fulana dice. No, fuiste tú que dijiste. Pero como tú tienes miedo, porque cuando Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Porque todos se lo culpan a la mujer. La mujer que me diste. Y cuando fue donde la mujer: mujer, ¿qué pasó? La serpiente. La serpiente. No fui yo. Y entonces, ¿qué le dice Dios a la serpiente? La que menos culpa tenía se llevó el castigo. Le dijo: te arrastrará. Maldita será entre todos los animales del campo. La maldijo por ser un instrumento de Satanás. El que es un instrumento de Satanás termina bajo maldición. Pero el que es un instrumento de Dios camina en bendición. Ay, 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 ay. Como predicaba el pastor en el Sahue,
que el pastor decía, hablando del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, el mismo Jesús le habló y dijo: instrumento me es este. Tú eres un instrumento de Dios. Yo soy un instrumento de Dios. ¿Dónde está la gente que va a ser instrumento de Dios? ¿Dónde está la gente que va a ser instrumento de Dios? A mí el diablo no me va a usar. A mí los demonios no me van a usar. A mí el chismoso tampoco me va a usar. A mí el murmurón tampoco me va a usar. A mí me va a usar Dios. A mí me va a usar la presencia de Dios. A mí me va a usar el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén aquí? Dile al que está a tu lado: esto está bueno. Dile: esto está bueno. Dile, hay una unción orgánica en casa. Dígaselo en serio, dígale: hay una unción orgánica en casa. Hasta que Dios le habló a Adán y lamentablemente lo tuvo que sacar del huerto. ¿Cómo? Por causa del miedo. Tuve miedo, ¿y qué? Y me escondí. ¿Cómo el miedo te lleva a esconderte y no cumplir con tu llamado? No cumplir con el propósito. El miedo que influyen los demonios o Satanás es un miedo aterrador. Oiga bien, el miedo que influye la presencia de Dios o el temor es un temor reverente. Repito, hay dos tipos de miedo: está el aterrador y está el reverente. El temor reverente es cómo nos comportamos ante Dios. Oigan esto, no es cómo te comportas frente al pastor, es cómo te comportas a espalda del pastor. ¿Por qué? Porque a espalda del pastor, el pastor no te ve, pero te ve Dios. Entonces ahí entra el temor. Cuando tú amas a Dios, cuando tú le tienes temor a Dios, usted hace las cosas correctas. Aún a espalda del pastor, porque usted no le teme al pastor, usted le teme a Dios. Ay, ay. ¿Dónde están los que le temen a Dios? ¿Dónde están los que le temen a Dios? Entonces, el miedo, oigan esto, porque ahora voy a la otra versión del miedo. El miedo que influye en los demonios o Satanás es un miedo aterrador que te quita la confianza en Dios. Alguien que no confía en Dios huye de Dios, como huía Adán y Eva. ¿Qué pasó? Tuve miedo y me escondí. Huían de la presencia de Dios. Entonces ese miedo es un miedo de terror, es un miedo de pánico, es un miedo de espanto, es un miedo de confusión. Yo te puedo hablar del pánico porque yo lo viví hace tiempo atrás. Y me sucedió que cada vez que yo sentía un movimiento aquí alterado, yo pensaba que algo me iba a dar en el corazón y yo me hacía así, porque me puyaba fuerte. Luego descubrí que eran los músculos encogidos que estaban. Muchas veces le sucede al que no hace ejercicio y luego se pone a hacer ejercicio, hay músculos que se estiran. Pero si tú pasaste por una crisis donde tuviste lucha con tu corazón, o supongamos la barriga, si a usted le da un puyón aquí, que a veces son gases por dentro, que nada más hay que tirárselo y problema resuelto. ¿Están aquí todavía? Yo espero que no le caiga el espíritu de Adán y Eva. ¿Quién fue? Entonces, problema resuelto. Pero cuando te puya algo, ¿qué usted hace? Ay, 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 no sé si tengo un cáncer. Ay, no sé si tengo gastritis. Ay, 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 tengo que ir al médico. Tengo que chequearme. Y el médico te chequea, te meten en un tubo y cuántas cosas me metieron a mí. Y te terminan diciendo: usted no tiene nada. A usted no le pasa nada. Entra un miedo, entra un temor, y a veces el miedo crea cosas que no existen en tu vida. Crean cosas que no existen en tu vida. Entonces el pánico es peligroso, porque el pánico, la gente le da mareo, sienten como que se van a morir, sienten que le va a pasar algo. Mire, cuando yo vencí ese pánico, es una cosa increíble, porque aún hoy
que de vez en cuando hago mis ejercicios, salgo a correr en la mañana o en la tarde, y cuando se me mueve esto por aquí, que ya entiendo en mi mente, porque me preparé, entiendo en mi mente que no es nada con mi pecho ni con mi corazón, simplemente los músculos se están moviendo. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de lo que te pasa, tú no sientes miedo, tú no sientes ese pánico. Y cuando a mí me da un movimiento así, yo hasta me río y sigo normal. Y yo mismo le hablo a mi cuerpo y le digo los músculos estirándose. Porque si tú le mandas una información que le pasa algo al corazón, el corazón va a recibir la información y va a decir: ¿qué está pasando aquí? Y entonces tú sientes el pánico. Así mismo sucede con los demonios. Te tiran dardos, Maunta Kaina, Laika Saima. Te tiran dardos para que tú le creas. Y si tú le crees, entra en un pánico. El diablo me va a destruir. El diablo me va a sacar de la iglesia. El diablo me está persiguiendo. ¿Qué diablo ni qué diablo? Tú creaste una mala noticia en tu espíritu, en tu corazón. Tienes que aprender a cancelar. Por eso vengo como profeta de Dios a decirte: suelta ese miedo. Camina confiado. Camina en victoria. La gente que no tiene miedo, camina en victoria y camina confiada. Ay, ay, ay. Dios me reveló y me dijo: el que tiene miedo de morir es porque no está listo para salvarse, es porque no está listo para la venida de Cristo. Ah, por eso el apóstol Pablo dice: morir en Cristo es ganancia. ¿Alguien dice amén aquí? Dile al que está a tu lado: suelta el miedo ese que trae. Pastor, ¿quiénes son la gente que más miedo le tiene a la muerte? Los cristianos. Pero ¿y tú no estás seguro de salvarte? Ese es el punto, que como tú estás seguro de salvarte y estás en cosas raras. Ay, 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 ay. Miedo de espanto, miedo de confusión. El miedo te lleva a mentir. Cuando los ángeles visitaron a Abraham, ¿qué enseña? Que el ángel le dijo a Abraham: tu mujer dará a luz un hijo. Dice que Sara lo oyó y dice que se echó a reír. Y el ángel le preguntó: ¿por qué te echaste a reír? ¿Sabe qué contestó ella? Yo no me eché a reír. Dice la Biblia que tuvo miedo. Tuvo miedo. El miedo te lleva a reírte hasta de una promesa que Dios te haga. Eso te puede llevar a dudar. Vamos para un templo grande. Oye, ahora. Los que dudan dicen: ¿y de dónde el pastor y la iglesia va a sacar tanto dinero? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cómo va a suceder? ¿Y quién te dijo a ti que soy yo que lo voy a hacer? El que lo va a hacer es el que se le apareció a Abraham y le dijo: tu mujer tendrá un hijo. Y los que se rían también van a abrazar el milagro. Hasta los que no creen, hasta los incrédulos, se van a congregar en púa. Alaba a Dios. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Porque este evangelio es para gente que crea. Este evangelio es para gente que confía. Este evangelio es para gente violenta en el espíritu. Este evangelio es para gente que arrebata la palabra y diga: yo estoy creyendo a su palabra. Tienes que aprender a creerle a Dios por encima de tus dudas. La gente que tiene miedo no logra nada. No sé si te sueltes estos códigos que traigo de parte de Dios. Número uno: el miedo es la primera manifestación del pecado. Adán pecó y tuvo miedo. No fue que él tuvo miedo y pecó. Él pecó y tuvo miedo. Todo el que camina en el pecado entra en un temor y en un miedo. Ay, si el pastor se da cuenta. Ay, si el pastor se da cuenta que me estoy comiendo el pastel que no es mío. Dile al que está a tu lado: habla, Jehová, habla, Jehová, habla. Ay, si el pastor se da cuenta que cuando mi mujer se duerme ando yo chateando con la otra. Habla, Jehová, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Habla, Jehová, que tu siervo escucha.
Ay, si el pastor se da cuenta que en el trabajo yo miento para que me suban de rango. Como dicen en Dominicana, se metió Dios. ¿Y quién lo saca? Nadie. Miedo. El pecado te lleva a caminar en miedo. Tú sabes, los cristianos, bueno, aquí no pasa eso. Eso pasa en Dominicana, por allá, en otros países. Que el que sabe que está mal y ve al pastor en la calle. Ven por aquí, por este callejón que es más corto. Porque no quiere que el pastor lo vea. ¿Están aquí o se fueron? Si están vivos, dígame. El pecado te lleva al miedo. Yo recuerdo una vez que andaba, creo que con mi esposa y Keisha, y en otra ocasión creo que andaba con el pastor José en el mall de Woodland. Si usted me encuentra en Woodland, por ahí es que yo siempre ando. Así que si lo veo a usted, lo voy a parar para que me siembre algo. Y vi una hermana de la iglesia que se puso de lejos así, y tenía a su niña. Y parece que la niña me identificó, porque a mí me pasa algo que yo no puedo explicarte. Es que no te lo puedo explicar. A mí me sucede algo, y es que cuando yo siento que alguien está hablando de mí, mi espíritu se da cuenta y yo hago así. O sea, no sé qué me pasa eso. No sé, se lo digo de corazón. Yo puedo salir por ahí caminando, y si usted está a la derecha o a la izquierda o metido en un carro y usted está hablando de mí, yo hago así. Siento como algo que hay en contra mío. O sea, eso lo he desarrollado en el espíritu, orando. Y yo sentí que me estaban mirando y que estaban hablando de mí. Yo hice así. Y cuando la persona me vio, me hizo así. Y yo también le hice así. Pastor, ¿usted tiene miedo? Yo no ando ni con gorra ni disfrazado. Aún cuando voy a los aeropuertos, me he bajado del avión, y eso que no tengo avión privado. Me he bajado del avión, y bajándome del avión, la gente: Pastor Israel, wow, yo lo sigo en las redes, yo lo sigo en la televisión, yo lo he visto, lo he escuchado en la radio. ¿Me puedo tirar una foto con usted? Hasta 5 si usted quiere. Yo no tengo problema, yo no ando en miedo. No ando con miedo. Una vez fui a... ¿Dónde fue que fui? Hubo un país que fui, a Honduras. Y cuando estoy en el avión, sentado en primera clase, pasa una mujer que me identificó. Viene ella con su esposo y con su familia, y se queda mirándome así, y me mira así, y me vuelve y me mira. Me dice: ¿Usted es el pastor Israel Jiménez? Sí, yo soy el pastor Israel Jiménez. Y ella se detuvo y me dijo: ¿Puedo tirarme una foto con usted? Se frizó la fila, no se sabe lo que estaba pasando en ese avión. La mujer dijo: No, que quiero tirarme una foto con usted. Yo sabía que algún día me iba a encontrar con un gran hombre de Dios, y yo quería tirarme una foto porque se la quiero enseñar a mi familia. Pero yo no ando con ese miedo, yo no ando con ese temor. Es más, ni siquiera para subirme a un avión yo ando con temor, yo no ando con miedo. La gente que anda con miedo es porque tiene miedo a perderse y miedo a morir. Tú no sabías que Dios tiene los días contados que tú has de estar en esta tierra. Entonces, si Él sabe tu destino, ¿para qué tener miedo? Si tu destino está en las manos correctas. Ahora, lo que usted no va a hacer es tentar a Dios. Porque ¿qué tú haces tirándote de un puente? Dice que hay un río y tú te vas a tirar de un puente. Yo no tengo miedo. Te tiras y ahí mismo te quedaste. Por ser valiente de más. Hay que ser sabio. Entonces, ¿qué te estoy enseñando con esto? Que el enemigo es experto infiltrándose para ponerle miedo en el creyente. Principio y código número 2. El miedo, lo suelto o no lo suelto. El miedo es una sombra que solo caen en ella los que creen que existe. Y te lo voy a repetir porque lo he enseñado. ¿Cuándo tú has visto que la sombra de una bala mata a alguien? Nunca. ¿Cuándo tú has visto que la sombra de un león muerde? Nunca. ¿Cuándo tú has visto que la sombra de una flecha mata? Nunca.
¿Cuándo tú has visto que la sombra de un cuchillo mata? Nunca. Sin embargo, hay gente que ve una sombra, identifica lo que es y tiene miedo. La sombra simplemente te anuncia que hay algo cerca, pero no quiere decir que la sombra es peligrosa. Te anuncia el peligro, pero la sombra no hace nada. Entonces, si hay sombra es porque hay luz. Alguien tuvo que atrapar esto aquí. Pastor, dame palabra, sencillo. El salmista David dice: aunque ande por valle de sombra, no temeré. ¿Sabe lo que le está diciendo? Esa sombra depende de una luz. Y esa luz es la luz de Cristo. Ay, 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 ay. Si tú ves la sombra del enemigo, no tenga temor. Es que hay una luz que está provocando esa sombra para que tú identifiques lo que te quiere intimidar. Alguien puede adorar a Dios aquí. Alguien puede adorar a Dios. No voy a temer porque Jehová está conmigo. Aunque ande por valle de sombra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. Está contigo. No le tengas temor a las amenazas del enemigo. Porque una amenaza puede meterte en el miedo, puede meterte en el pánico. Número 3, todo lo que tiene miedo a lanzarse presentará excusas. Ay, 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 voy a repetir esto aquí. Todo el que tiene miedo a lanzarse presentará ¿qué? Excusas. Maestro, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Ven, empezó a bajar Pedro. Empezó a bajar Pedro y camina Pedro sobre el mar. Pregunta, ¿quién fue el único que salió de la barca? ¿Y los demás? El que tiene miedo se queda estático. El que tiene miedo ve cómo otro crece. El que tiene miedo ve cómo otro se lanza. El que tiene miedo ve cómo Dios se glorifica en aquellos que son violentos y se deciden a ir tras una palabra. Toca a dos personas y dile: lánzate sin miedo. Dígale: lánzate sin miedo. Pero dígaselo en serio. Dígale: lánzate sin miedo. El que tiene miedo siempre presenta excusas. Pastor, usted me quiere dar un cargo en la iglesia, pero es que yo no sé, yo no estoy seguro, yo no estoy segura. Pastor, ¿y usted no ha pensado en otro, no ha pensado en otra? Miedo. Miedo a que pueda dejar el cargo a mitad. Miedo a que no lo haga bien. Miedo a fracasar. ¿Lo entendió? La gente que tiene miedo fracasa de antemano. El que tiene miedo siempre presenta excusas. Note algo. En la UES, cuando nos metimos en el proyecto de comprar todo este terreno, ¿qué creen que pasó? Muchos de los que estaban con nosotros huyeron y tuvieron miedo y se fueron. No se sorprenda si dos o tres se van. Porque cuando se pide billete, cuando se pide finanza, porque hay gente que son cristianos pero el bolsillo lo tienen descarriado. Hay que bautizarle el bolsillo y la cartera. Hay que sacarle a ese viejo hombre de ahí. Y cuando se empieza a pedir finanza, ahí vienen otra vez. Y después cuando ven la visión realizada dicen: hay que volver a Púa. Porque saben que en esta iglesia, por la misericordia de Dios, hasta hoy hemos sido transparentes. Porque donde no hay miedo, las cosas se hacen por fe. ¿Alguien puede darle ese aplauso al Señor? Código número 4. El miedo es un espíritu. Salmos 48:1. Póngame ahí, por favor. Media. Salmos 48:1. Salmos
48:1. Escuche bien lo que dice y mire bien. Canción, salmo de los hijos de ¿quién? Dice: grande es Jehová y digno de ser que en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte sea su ¿qué? Su santuario. Ese es el verso 1, ¿verdad? Lo voy a leer en esta versión para que usted entienda. Escuche esto. Salmos, esto está poderoso. Salmos 48, verso 1, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Dice: hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido como ¿qué? Por refugio. Diga conmigo: donde hay refugio no hay miedo. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todo, y viéndola ellos así, se maravillaron. Dice: se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor. En otras palabras, miedo, dolor como de mujer que da a luz con viento solano. Para que usted entienda otra versión, póngame ahí media el verso 6, Salmo 48, verso 6. Verso 5, escuche bien. Dice: y viéndola ellos así, maravillándose, se turbaron. Todo el que se turba tiene miedo. Dieron priesa a huir, o sea, se apresuraron a huir. El próximo verso. Tomándolos allí el temblor, dolor como a mujer de parto. Mire, este término aquí, temblor, hay una versión que dice que le sobrecogió el temor. Pregunta: tú puedes estar parado en un lugar tranquilo y cuando alguien te sale al encuentro, ¿qué te pasa? Cuando usted no se espera la visita de alguien o que alguien te toque de repente, ¿qué usted hace? Entonces, escuchen bien. El temor es un espíritu. Puede sobrecoger a una persona. Puede metérsele adentro de una persona. Y la persona que dice ser valiente puede comenzar a referirse al temor y a sentir como pánico, miedo. Y a decir: no lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer. Es como, por ejemplo, muchos de ustedes sobrevivieron en el desierto para llegar a Estados Unidos. Entonces, si tú sobreviviste en el desierto, ¿vas a tener miedo en Canaán? Lo que una vez no te hizo daño, a la segunda tampoco. Porque el mismo Dios que te libró de la muerte es el mismo Dios que te va a acompañar y te va a dar victoria. Come on. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? No puedes permitir que el miedo sobrecoja tu vida. Con esto termino. Código número 5: el que tiene miedo a luchar es porque tiene miedo a ser derrotado. Tengo miedo de ayunar, de orar, de pelear esta guerra espiritual. Usted lo que tiene es miedo a ser derrotado. El que no tiene miedo le entra con todo. Es valiente, es violento. Número 6, tener miedo significa que lo que eres y lo que tienes es inferior a lo que te estás enfrentando. Segunda de Reyes 6:16, búsquelo por favor. Segunda de Reyes 6:16, esto está fuerte. Segunda de Reyes 6:16 dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, escuche esto: ¿de quién tenía el temor? ¿De quién tenía el miedo? De los que venían en contra. ¿Y cómo veía Giesi los enemigos? Mayores que él. El que tiene miedo nunca ve las cualidades que tiene.
y empieza a alabar al gigante, empieza a alabar al problema, empieza mejor a decir no, que el problema, que este problema me va a destruir, que esta enfermedad me va a matar, que esta deuda no sé lo que voy a hacer, que la gente no me apoya, no creen en mí, y empiezas a hablar solo del que está al frente tuyo y se te olvida que contigo son más los que están de tu lado. Wow, alguien tiene que celebrar esta palabra aquí, por favor. Alguien tiene que celebrar esta palabra aquí. Y número 7. Ay, 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 ay. Cuando algo te preocupa y tienes miedo, simplemente es un instinto de ser librado de algo. En otras palabras, miedo no tiene que ver nada con preocuparse. Tú puedes estar preocupado por algo, pero es un indicio y son síntomas que Dios te quiere librar de algo. Pero cuando llega el miedo que sobrecoge la vida de esa persona y la persona siente miedo a las cosas, ese miedo ya usted le abrió una puerta y se mete ese miedo, y tú siempre andas como con un miedo y una cosa, y tú piensas que todo lo que tú vas a intentar vas a fracasar y se va a dañar y no se va a completar y no se va a lograr porque tienes miedo. Usted tiene que aprender a romper el miedo. Tiene que aprender a decirle al miedo: te abandono, suelta mi vida. No tiene parte ni suerte con mi vida ni mis proyectos. Alguien valiente va a seguir a Jesús. Alguien valiente va a seguir a Jesús. Moisés, con esto termino ya. Moisés, suba mis hijos. Moisés, tú vas a libertar al pueblo. Yo, ¿sabes lo que dice Moisés? Pero yo soy tartamudo. Yo no sé hablar. Iglesia, escuchen esto. Él tenía miedo a hablar en público, pero hablaba mucho en secreto. Hay muchos que dicen: Yo no soy bueno para hablar en público. Siéntate con ellos en secreto. Y tú dentro de ti, ¿cuándo va a terminar? ¿Están aquí? Tartamudo. En otras palabras, tenía un problema interior que, aunque tenía batalla en sus cuerdas vocales, pero se agarraba de ahí para no ejecutar lo que Dios le quería enviar. A mí, yo soy tartamudo. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías lo encontró en una cárcel y habló allí. Y él dice: Dios, pero yo soy un muchacho. Wow. Le tiene miedo a tu edad. Le tiene miedo a que quizá no estás preparado. Le tienes miedo a que quizá te falta carácter. A que quizá no tienes el tamaño, la estatura para comenzar algo. Y Dios le dice: antes que tú nacieras, te conocí. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? Nunca te conocí con miedo, Jeremías. Y luego le dice: a lo que yo te envíe irá. Porque lo primero que Dios te quita luego para enviarte es el miedo. Cuando la palabra profética le cae a alguien, le quita la duda, le quita el miedo, le quita lo que impide. Alguien puede adorar a Dios aquí, por favor. Alguien puede adorar a Dios aquí, por favor. Alguien puede glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Prepárate, porque Dios te va a meter en la próxima dimensión de gloria. Prepárate, porque Dios te va a llevar a conquistar tierra. Prepárate, porque Dios te va a llevar a conquistar reino. Prepárate. Toca al que está a tu lado y dile: con miedo no se conquista. Vamos, dígaselo en serio, diga: con miedo no se conquista. Usted no ve que hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Los que le tienen miedo a la oscuridad no pueden ir con nosotros al monte, porque ahí oramos sin luces. Ahí oramos sin luces y la ropa empieza a brillar. Y tú empiezas a ver los ángeles. Y tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Gente que tiene miedo, que no puede dormir con la luz apagada. Están aquí o se fueron.
Deja el miedo, deja el pánico. La gente que tiene miedo no conquista nada. Le fosta y cama. Jesús iba al monte a orar toda la noche. Allí no había lámpara, allí no había celular, allí no había luz, pero él cargaba la luz por dentro. Dios levanta guerreros y guerreras. Dios levanta gente del espíritu. Dios levanta gente de conquista. Dios levanta gente que van a creerle a él, que van a caminar en fe. Toca a dos personas y dile: muévete en fe. Dile: muévete en fe. Muévete en fe. Dile: muévete en fe. Dile: muévete, muévete en fe. Muévete en fe. Muévete en fe. Dile: 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 muévete en fe. Eva Shama Kamandala Bashan. Dile: muévete en fe. 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 En dos amauca. En dos lobosoma cama. En daraba shema kiama shama. En ebe shana makama. En el nombre de Jesús. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. En daraba shama kiama shama. En toro bosama kiama. Su presencia está aquí. Conmigo desde ahora en adelante camino en victoria. Diga conmigo: desde ahora en adelante camino en victoria, y el miedo me tendrá miedo. Dígalo en fe: el miedo me tendrá miedo. Despídete en el nombre de Jesús de esa mala temporada.